mi gente, saludos. Bueno, mi gente, como han visto que no he podido transmitirle en vivo, lo que estoy haciendo es subiéndole, como quien dice, aprende a tocar segunda guitarra conmigo, así en vivo, pero como estreno, para que sigan practicando. Me escribieron que si podía seguir subiendo los formatos de la estructura, cómo estructurar el diapasón, ya que subí los otros días uno. Así que, bueno, mi gente, aquí miren, para estructurar el diapasón de do mayor, aquí nosotros lo que hacemos es esto: do mayor, do mayor, sol, fa, sol. Entonces, nosotros lo que hacemos es esto, mi gente: do mayor, fa, sol, do mayor. ¿Vieron ahí? Do mayor, fa, sol, do mayor. Denme un segundito, mi gente, le voy a quitar el chorus para que se defina mejor. Aquí miren: do mayor, fa, sol, do mayor. ¿Qué hacemos aquí? Si yo quiero tocar ya aquí en esta inversión de do mayor, yo lo que hago es que pongo el capodastro aquí, miren, en el tercer traste, como vieron aquí, miren esto, y ya yo entonces tocaría en posición de la. ¿Por qué posición de la? Porque como ven aquí, nosotros nos guiamos de esta gráfica, no de aquí de la cejilla, sino de esta gráfica. Entonces, como esto es, vieron, como le dije, fa, sol, entonces do mayor, pero esta ya es una inversión. Entonces ya aquí, yo si quiero tocar, toco aquí en la inversión de do, que viene siendo aquí ya con el capodastro, posición de la mayor. Si yo quiero estructurar un requinto aquí, ya yo toco aquí en base a la posición que tengo ya de la. Entonces ya como eso, ya ustedes vieron que es do mayor aquí. Entonces yo sigo estructurando y lo que hago, do mayor. Entonces hago fa, sol, do mayor. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Si quiero, le puedo poner el capodastro aquí y toco en posición de fa, y es el mismo do mayor. Pero ¿qué ustedes van a hacer? El mismo do mayor, pero son inversiones. El mismo do mayor, ya ustedes aquí van a tocar en lo que tiene que ver con el círculo de fa. ¿Qué harían esto? Fa, posición de si bemol mayor o la sostenido, posición de do mayor. Entonces sería, o sería posición de si, posición de do. Ya tocarían ahí. Si quieren también tocar en otra inversión, bueno, ya lo que hacen, que ustedes saben que como de sol a fa hay un tono completo. ¿Qué yo hago si quiero tocar en sol? Miren, lo único que hago es que le quito un tono completo, lo pongo en 5 aquí, y ya como estoy aquí, ya eso sería un sol. Entonces toco posición de sol, viene siendo el mismo do mayor. Entonces ya solamente saben que tienen que colocar el capodastro en el quinto traste, y ya automáticamente le sale posición de sol, pero viene siendo el mismo do mayor. Esas son inversiones. Entonces aquí pueden tocar posición de sol, posición de do, posición de re. Ya lo que se van a basar ya aquí en que tienen sol, y se van a basar en el círculo de sol. ¿Qué es esto? Que se estructuran el diapasón. Así es como se estructura el diapasón. Entonces, ¿qué hacemos?
que ya después que sol está ahí en el quinto, ya si queremos, ah, pero si de sol a fa hay un tono completo. Entonces, ¿qué yo hago? Si quiero, entonces, como esta es la inversión de esta posición de sol, y yo no quiero tocar en sol, pero sí en posición de fa, yo digo, bueno, le voy a aumentar un tono, lo pongo en 7, y en vez de tocar en posición de sol, ya tocaría en posición de fa. Entonces, si estoy aquí, en el quinto, vuelvo hacia atrás, posición de sol, y no quiero tocar en posición de sol, pero sí quiero tocar, un ejemplo, ya como le dije, en posición de fa, mírenlo ahí, lo mismo, pero lo pongo el capodastro aquí, como ya le dije en el 7, y así es que se estructura eso. Le voy a subir siempre cómo estructurar los tonos para que sepan, como ya le dije al principio, do mayor, fa, sol mayor, do mayor. Ahora viene, lo aumentamos para coger la inversión, do mayor, fa, sol mayor, do mayor. Ya esa es la primera inversión. Entonces, do mayor, fa, sol, do mayor, segunda inversión, do mayor, fa, sol, do mayor, tercera inversión, y si quiero puedo seguir más. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, miren, si quiero entonces saber todas las inversiones también de fa, se lo voy a hacer como hice los tres tonos, la inversión de los tres tonos. Aquí hice la inversión de do, que viene siendo la tónica. Ahora miren la inversión de fa, miren. Cuando ustedes ven que yo hago fa, miren, fa, miren, fa, si bemol, do mayor, miren, fa. Entonces, fa, si bemol, do mayor, fa. Entonces miren cómo yo cuando hago la inversión aquí, miren, do mayor, fa, sol, do mayor. Pero entonces miren el fa que yo le dije, do mayor, fa, vieron, sol, do mayor. Entonces por eso tienen que saberse la inversión de los tres tonos para que cuando vayan avanzando, do mayor, fa, sol, do mayor. Entonces, do mayor, fa, miren, esta es una inversión de fa, de este fa, fa, sol, miren, sol, do mayor. Entonces, do mayor, fa, miren, es una inversión de fa, inversión de sol, sol, do mayor. Todito tienen ahí tres inversiones, miren, do mayor, fa, sol. Entonces, do mayor, primera inversión, fa, primera inversión, sol, primera inversión de sol, do mayor, segunda inversión de do, segunda inversión de fa, segunda inversión de sol, y así es que se estructura eso. Entonces, después que ya ustedes tienen eso ya aprendido, entonces ya ustedes empiezan a tocar su segunda guitarra en base a... Thank you.
estamos tocando en la segunda, sí, para que se le vaya quedando ya plasmado en la memoria, en la estructura. Entonces ustedes empiezan a tocarlo. Puede ser segunda guitarra o puede ser también acompañamiento esto. Lo que debemos aprendernos para poder avanzar en la guitarra, porque si no aprendemos esto, se cansarán de tocar aquí. Y ya cuando quieran cambiar a una inversión de esta misma tonalidad, no van a poder. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, un ejemplo, re mayor. Lo mismo, ustedes hacen re mayor, sol, la mayor, re mayor. Sol, la, re mayor. Eso se le va quedando ya, como quien dice, la estructura. Entonces, si quieren, vuelvo otra vez y le digo, si quieren lo pueden ir, como ya le dije, también con el punteo en el acompañamiento, como si fuese el quinto, y lo van aplicando a sí mismo y llamándolo por su nombre. Re. Así lo van pasando y le va a dar excelentes resultados. Ya cuando ustedes tengan que cambiar a cualquier inversión de un tono de ese, ya ustedes van a saber, pero aquí es re, aquí es sol, aquí es la. Mi gente, los que no están suscritos al canal, si desean suscribirse a este canal, son bienvenidos. Comentar, compartir los videos, darle like, suscribirse al canal si lo desean. Ese es el objetivo para seguir creciendo en este canal. ¿Y cómo seguimos creciendo? Con su apoyo. Si sin su apoyo no avanzaremos. Entonces, eso es lo que le puedo pedir. Otra cosa, que me quieren ayudar con cualquier aporte, ahí donde se ponen los comentarios, ahí le sale un signo como de dinero, le dan ahí. Si quieren apoyarme con una calcomanía, un super chat, de lo que sea, ya eso es a gusto personal, si ustedes lo desean. Si no, el mismo cariño, mi gente, como siempre le digo, ustedes saben que no cobro por esto, pero siempre una ayudita no cae mal para seguir avanzando. Tengo el proyecto
de esto mismo, de irlo haciendo mejor. Entonces, solamente con su apoyo podemos ir avanzando con esto. No le estaba subiendo contenido realmente porque tuve también una situación familiar. El viejo mío acaba de ya terminó su ciclo aquí en la tierra. Y por eso no le estaba subiendo contenido. Ustedes saben que es un proceso un poquito difícil. Y nada, quería hacerle saber eso. Por eso no le estaba subiendo contenido. Y he ido haciéndole cositas. Porque ya ustedes se lo merecían. Entonces, eso de la estructura, le voy a estar subiendo siempre eso, cómo estructurar el diapasón, para que tengan eso ya seteado, como decimos aquí. ¿Qué deben hacer? Siempre practicar eso. Eso le va a ayudar bastante. Y lo va a ayudar, le va a ayudar a no sentirse como estancado. Si hacen eso, lo que le dije, ir por lo menos mencionando a sí mismo los acordes. Re, sol, la, re, sol, la, re, sol, la, re, sol, la, re. Y así lo pasan las veces que ustedes puedan. Tanto tocando la segunda como haciendo punteo o acompañamiento. Un ejemplo. Re. Seguro que van a avanzar muchísimo. Siempre practicar la segunda guitarra. Siempre le he dicho que eso es la base principal para uno empezar a desarrollarse en lo que tiene que ver con esto de bachata. Haciendo la estructura solamente en los tonos mayores. Después entonces vamos a hacer la estructura tonos mayores ligados con los tonos menores, o sea, con los relativos. Así que ya ustedes saben, mi gente, vamos a practicar, a seguir practicando. Ya tengo muchísimas segunda guitarra que ya están tocando en agrupaciones. Gracias a Dios, lo que le he ido enseñando le ha dado bastantes resultados. Siempre me escriben que ya están tocando en agrupaciones y eso me llena de mucha satisfacción, mi gente. Un abrazo, como le dije, suscribirse al canal si cuando les salgan los anuncios, si quieren apoyarme también en esa manera, por lo menos vean los anuncios y así también me están apoyando, como decidan. Así que ya lo saben, mi gente, un abrazo. Y se le quiere aquí. Así que hasta la próxima. See you soon.